Muy bien, estamos entonces aquí en el estacionamiento de Planta Bagley con Silvina Scacchiri, que nos va a explicar específicamente cuál es el reclamo y por qué se realiza toda esta movida. Bueno, realmente el reclamo son paritaria 2020, que la realidad siempre vence el 1 de mayo de cada año. Este año hasta el momento solamente hubo un 6,5% de aumento, con 6.000 pesos no remunerativos, que obviamente a los compañeros no les alcanza para nada. Se quedó en una cláusula que a partir del 22 de septiembre se reabría la negociación paritaria y bueno, ya estamos a esta altura de la fecha, ¿no? Pasaron 4 reuniones y no hay un número certero de cuánto va a ser el aumento para los trabajadores a lo largo y ancho de toda la Argentina. Así que toda la alimentación está de paro, todos los Arcor, los Bagley, bueno, estuvimos hablando con todos los compañeros, Panamericana, San Pedro, San Luis, Catamarca, bueno, todo Córdoba, Rollito. Lo que se está pidiendo es un 30% de aumento, no hay respuesta a este reclamo y no hay próxima reunión. Así que lo que se hizo fue empezar el paro a partir de las 0 hora. Nosotros no acatamos anoche, acatamos a partir de las 13 horas de hoy con el turno tarde y turno noche, porque el turno de la mañana ya había hecho paro la vez anterior por 8 horas. Así que bueno, en este momento se encuentra toda la planta parada. Lo único que hay es personal jerárquico y de limpieza, después se encuentra todo el complejo parado y la idea es unirnos a todos los compañeros de la alimentación que han parado, bueno, en toda la provincia de Buenos Aires también estamos recibiendo, todos los que están bajo el convenio nuestro están de paro en este día esperando que el Ministerio convoque a una reunión a ambas partes para encontrarle solución a esto que, bueno, sin duda el golpe salarial que hemos recibido los trabajadores, como todos los trabajadores de la Argentina, merece un importante acuerdo, por lo menos hasta llegar a mayo del año que viene que vence nuestra paritaria, por lo menos hasta llegar hasta diciembre, bueno, que vayan dando indicios, ¿no?, de que quieren solucionarle el problema a los compañeros. Con respecto a esto, al aumento, ¿se estima que es también equiparado con el tema de inflación? Exactamente, lo que se intenta es alcanzar lo que va a ser la inflación hasta diciembre con una cláusula de revisión en enero y si no, bueno, con importante cuota para el año que viene para poder llegar hasta mayo, ¿no? Con respecto también a esto, ¿no?, a que vos decías que no hubo respuesta, por lo menos hasta el momento. ¿Tenés más o menos el tiempo el que va a durar el paro o específicamente es hasta que haya una respuesta? El paro dura 24 horas, bueno, y se espera que mañana ya convoquen a reunión. Así. Bueno, Silvina, muchísimas gracias y bueno, seguramente te estaremos acompañando dependiendo, obviamente, de a qué resolución lleguen con esta medida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar.